Muy buenos días, bienvenidos a nuestro tercer día de PANCLAC, del Diálogo Regional de Política del Sector Bancario para América Latina y el Caribe. Antes de presentarme y con el propósito de que todos entendamos, déjenme dar unas instrucciones logísticas. Welcome everyone. Before I introduce myself and with the purpose that all of us here understand, let me give you some logistic instructions. Primero, vamos a tener traducción simultánea. Escoger el idioma es muy simple. Ustedes van a ver en la parte inferior de sus pantallas un icono que dice Translation con el globo terráqueo ahí abajo. Hagan clic en ese icono porque hoy vamos a estar moviéndonos de inglés a español. Les recomendaríamos que utilicen la traducción si no es muy proficient en los idiomas. Les vamos a dar 5 segundos para que puedan hacer los ajustes. I will switch to English now. First of all, we will have simultaneous translation. Choosing the language is very simple. At the bottom of your screen, you will find a globe icon that says translation. If you want to click on it, you can click on it and choose the language of your preference. We will be switching between English and Spanish. So if you don't speak Spanish, we will recommend using that icon there. I will give you 5 seconds so you can adjust your preferences. Bueno, ahora los invito a que participen de nuestro evento, hagan preguntas, hagan comentarios. Las preguntas las pueden enviar a través del icono de Q&A que se encuentra también en la parte inferior de la pantalla. Y por último, en el chat, a la derecha de sus pantallas van a encontrar información relevante y links de utilidad para todos. Van a ver, por ejemplo, en este momento el link a todos los materiales, presentaciones, documentos, bios, etcétera, etcétera, de nuestro diálogo regional de política para el sector bancario. Al final vamos a tener una encuesta de satisfacción. Ustedes van a ver ahí en el chat el link a esa encuesta de satisfacción. Les agradeceríamos que nos la ayuden a diligenciar. El objetivo es pues mejorar estos diálogos siempre. Entonces ahora sí me presento. Mi nombre es Diego Herrera. Yo soy especialista líder en mercados financieros del Banco Interamericano de Desarrollo. Junto con ASBA y Felaban, específicamente con 2 personas que van a hacer el cierre hoy, Pascual Odoherty y Giorgio Tretenero, hemos venido liderando los esfuerzos para poder cerrar con éxito este diálogo regional de política para el sector bancario BANCLAC. Les recuerdo que los bios de nuestros panelistas van a estar disponibles en el link del evento. Y siguiendo con nuestro evento, solamente quería decirles que hoy vamos a tener un cambio muy importante en el primer panel. Lo que vamos a tener es un cambio en donde vamos a contar con la muy buena moderación de Dorian Loyo, que es la coordinadora de regulación prudencial de la Comisión Nacional Bancaria de Valores de México, quien sustituye a José Antonio Quesada, que es el vicepresidente de la misma comisión. Dorian, según entendemos, tiene una gran experiencia en todos los temas digitales y sin duda alguna pues va a estar en la capacidad de enviarnos un muy, muy potente diálogo con nuestro keynote speaker de hoy, coautor además de un texto sobre onboarding digital que hemos publicado. Más adelante les vamos a enviar el link a nuestro texto sobre onboarding digital y quien va a hablar precisamente sobre ese tema, que es Iván Navalón. Con esto entonces le dejo la palabra a Dorian, por favor, adelante, y pues mucha suerte hoy con este diálogo tan importante para un tema tan relevante para nuestra región como es onboarding digital. Adelante, Dorian, y bienvenida, muchas gracias. Muchas gracias, Diego, buenos días a todos, es un gusto estar aquí, muchas gracias por la invitación, y bueno, a nombre del contador José Antonio Quesada también, les doy las gracias. Y como bien ya mencionaste, pues quiero darle también la bienvenida a todos a este evento en el cual justo trataremos el tema de onboarding digital para el sector financiero en la región. Y como bien mencionan, la reciente publicación del panelista de hoy, Iván Navalón, de manera conjunta con Diego y con Sonia Vadillo, el proceso de digitalización de los servicios financieros ha cobrado mayor dinamismo y sobre todo por la evolución de la pandemia global por la cual estamos viviendo todos, provocada por COVID-19.
Entonces, es importante mencionar que los cambios en las preferencias de los consumidores, la emergencia de plataformas, incluso de fintech, la implantación de nuevas tecnologías por parte de las instituciones financieras, entre otros factores, ha llevado al sector financiero a ofrecer productos y servicios de manera digital. Algo que también es importante mencionar como preámbulo es la digitalización del proceso de onboarding para los clientes. Tiene muchísimas ventajas para las instituciones financieras, ¿no? Desde simplificar procesos operativos, reducción de errores humanos en procesos de manuales de control, ahorro en costos, mejoramiento en el monitoreo de transacciones, también que facilita el acceso a una base de clientes mayor, amplia y contribuye a la inclusión financiera en sectores más desfavorecidos de la población. Algo que también creo que es importante destacar de la publicación del BID es la aparición de nuevas tecnologías, ¿no? Como desde la firma digital, Big Data, la biometría, inteligencia artificial, entre otras, que sumadas a la creciente toma de conciencia de los ciudadanos acerca de la importancia que tiene que ver con la privacidad de la información. Eso es un tema que creo que va a ser muy, muy importante en este panel. Y también mencionar que, bueno, se han hecho muchísimos esfuerzos en Latinoamérica, uno es el caso de México, que ya desde 2017 también tiene esta normativa. Entonces, sin más preámbulos, quiero darle la bienvenida a el señor Iván Navalón, quien fue reconocido recientemente como el primer influencer en Europa en temas de identidad digital. También es CEO y fundador de Electronic Identification y pues hoy nos va a venir a platicar y a dar un poquito más de detalles sobre este tema. Así que adelante, Iván. Gracias. Muchas gracias, Dorian. Y muchas gracias a la organización y a los coautores. Hoy ponemos de largo el estudio de onboarding digital en el que llevamos trabajando muchos meses, gracias a Diego Herrera y a Sonia Vadillo como coautores de este estudio. Quería hacer una introducción antes de ir a las preguntas y antes de ir un poco a la moderación por parte de la identidad digital y por parte del informe, ¿no? Estamos viviendo un momento muy especial en la era de Internet, también un momento muy especial por la crisis sanitaria y económica, por el COVID, y esto pues está dando alas como buena noticia a todo un mundo que es el mundo de la identidad digital. Como todos sabemos, Internet por defecto no tiene implementado un sistema de forma natural de confianza, y esta confianza en Internet básicamente es la identidad digital. Por eso, la creación de una identidad digital fuerte, que está siendo a escala global y que es un paso adelante, quizás el más importante después de la creación de Internet en sí mismo, y lo iremos viendo en el tiempo, ¿no? Y dentro de esta identidad digital, el onboarding digital es un proceso clave. Ahora veremos por qué, ¿no? Pero da accesibilidad, inclusión, no solamente en el sector financiero, sino en cualquier industria, en este caso regulada, ¿no? Dentro de toda esta confianza en la que se basa, no solo se basa el sistema financiero, se basa todo nuestro modelo y nuestro modo de convivencia. La identidad está siendo clave y ha construido todas las sociedades modernas, por ponerlo en contexto. De hecho, reconoceremos en la identidad oficial analógica, lo que hoy son los documentos de identidad y los pasaportes, han sido claves para construir las relaciones no solo en la banca y en el sector financiero, sino en las administraciones públicas, en las relaciones con los ciudadanos, en los viajes transfronterizos, en la salud, en la educación y en general en toda la confiabilidad de nuestras democracias, ¿no? La identidad digital pues está siendo en el ámbito digital y en toda esta transformación también clave para el progreso y también para poder realizar toda esta digitalización de las industrias reguladas, ¿no? Debemos de saber que todas estas industrias, la industria financiera, los viajes transfronterizos, la salud, los gobiernos, están solo comenzando. El impacto va a ser muy grande. Sabemos del impacto que ha tenido, por ejemplo, en una industria no regulada, que es el e-commerce, en el comercio electrónico. Bueno, pues lo que vamos a ver cuando se digitalicen las industrias reguladas, pues va a ser muchísimo mayor, ¿no? ¿Qué tenemos en la identidad digital y en el onboarding hasta la fecha? Pues tenemos un montón de iniciativas que, por un lado, han estado fragmentadas y muchas de ellas también fracasadas. Creo que
muchos conocemos de las antiguas leyes de firma que nacen al albor casi de Internet, a finales de los 90, lo que llamamos firmas digitales, que son un fracaso fundamentalmente porque se pone mucho peso en la seguridad y la usabilidad y la interoperabilidad dejaron de tener importancia y no han podido llegar a la gente en un formato común, ¿no? Aquella generación. Y también por la accesibilidad, es decir, estábamos teniendo un instrumento electrónico digital, pero no era accesible, teníamos que ir a hacer una validación de la identidad en persona. Por eso el onboarding digital va a tomar mayor relevancia. Luego, desde los Estados Unidos y por el empuje del e-commerce, a partir de la década del 2010 en adelante, empiezan a llegar soluciones de onboarding digital que enviaban imágenes de los documentos de identidad o de los pasaportes, y también algunas firmas electrónicas que podías firmar un documento o un acuerdo por el correo electrónico. Todo esto ha quedado, si no fracasado casi, porque ha quedado pues, para procesos de bajo nivel, porque todas estas estructuras y todas estas tecnologías se vieron poco seguras, ¿no? Y entonces han quedado para operaciones de bajo nivel de riesgo, que pueden ser para industrias no reguladas como el comercio electrónico, pero para las industrias reguladas como el sector financiero, pues no eran suficientes. En 2014, Alemania fue el primer país, el BaFin, en hacer una autorización para darle el mismo nivel de confianza que una identificación presencial y hizo una entrevista por videoconferencia. También fallida, porque la tecnología era una entrevista por una videoconferencia, por un Zoom, un Teams o cualquier otra herramienta, pero veíamos que eso era poco práctico, que daba mucha problemática y que sobre todo no escalaba. Teníamos que tener personas haciendo entrevistas en múltiples idiomas y eso era muy complejo para lo que es el mundo digital. Se ha avanzado bastante, ¿no? La buena noticia es que hemos aprendido mucho respecto a la firma digital en 2016 y tras muchos años de trabajo y muchas lecciones aprendidas, Europa lidera lo que a algunos les sonará es el EIDAS, la nueva regulación de identificación y de firma electrónica, que hace las firmas digitales más fáciles de usar, más interoperables con las aplicaciones, más instantáneas, funcionan en los móviles y de una forma mucho más sencilla a lo que todo conocemos, ¿no? Y aquí empieza a tomar relevancia porque aunque son muy fáciles de usar, pero siguen siendo inaccesibles, siguen siendo teniendo la necesidad de una identificación en presencia para obtener una cosa digital. Es decir, que al final el proceso no era digital. Y en todo este tiempo, y también por el COVID, se ha regulado que a través de la videoidentificación y de las nuevas tecnologías se puedan emitir este tipo de firmas digitales y este tipo de renovaciones, ¿no? Y por lo tanto, pues no solo hacerlas fáciles de usar, sino también accesibles a la ciudadanía. Bueno, y todo esto viene porque el sector financiero, también en Europa, siendo pionero, en el 2016 lanza procesos de videoidentificación que permiten a las instituciones financieras pues, contratar a distancia, identificar a las personas en un alto nivel de confianza de forma remota. Ahora, estas tecnologías, el onboarding digital por videoidentificación y las firmas digitales están convergiendo por primera vez en la historia y estamos dando paso a una creación de una identidad digital fuerte para cualquier nivel de confianza que va a ser clave dentro de estos procesos de transformación y que por primera vez en la historia va a ser a escala global, ¿vale? Esto ya es válido para toda Europa y podemos ver una extensión rápida en muchas regiones porque incluso Naciones Unidas, el departamento de Trade Law, está haciendo un principio de interoperabilidad para poder crear esta identidad digital fuerte. Hablaremos de ello quizás un poquito más tarde, ¿no? Todo este movimiento con la identidad digital es silencioso por temas económicos y porque yo creo que es más divertido. Se habla de movimientos, pues, por ejemplo, como el blockchain o las monedas electrónicas, pero la realidad es que la identidad digital está siendo clave para que todas estas cosas puedan ocurrir, incluso la entrada de uso común de las monedas electrónicas, ¿no? Y sobre todo a escala global, que es un punto importante. Esto ya no es una cuestión local, sino es una cuestión global. Bueno, vivimos un momento apasionante en este mundo, los que vivimos dentro, y yo creo que el impacto también que va a tener para la sociedad. El estudio que presentamos y que ya está publicado y que vamos a enviar el enlace ha pasado por todas estas regulaciones, por todas estas prácticas. Vemos lo que se ha convertido en el estándar para este nivel de confianza y lo analizamos, lo describimos, pues por ejemplo, las regulaciones actuales de onboarding digital, pues la corta historia de la identidad digital y los distintos modelos, desde las identidades centralizadas desde los estados hasta cosas más nuevas y futuristas, pues como puede ser la identidad autosoberana, donde el ciudadano tiene el control
exclusivo de sus datos de carácter personal y la privacidad, y sobre todo pone énfasis en las recomendaciones para el desarrollo de políticas públicas, para el onboarding digital. Es decir, es un proceso clave dentro de la inclusión financiera y la creación de esta confianza digital, y este estudio hace una serie de recomendaciones de muy bajo nivel, pues, para habilitar a todos los reguladores que puedan habilitar el onboarding digital. Bueno, espero que lo puedan leer y poner en marcha estas iniciativas por bien de la ciudadanía y de la sociedad. Y aquí termino. Dorian, no sé si quieres hacerme alguna pregunta. Claro que sí, muchas gracias. Creo que una de las primeras preguntas que tengo para ti es, ¿cuáles son los principales beneficios y riesgos que conlleva el onboarding digital? Sobre todo los que identificaron desde su experiencia en el trabajo conjunto a través de entrevistas. Gracias. Creo que alguien tiene abierto su micrófono. Gracias. No sé si me podían ayudar a cerrar los micrófonos. Muchas gracias. Como les venía diciendo, dentro de la pregunta sobre cuáles eran los beneficios y riesgos para el onboarding digital que se identificó a través de este trabajo en conjunto de entrevistas, encuestas e informes, pues, relacionados al proyecto que ustedes realizaron. Gracias. Vale. Pues mira, empezamos por lo corto, quizás por los riesgos o las seguridades. El gran planteamiento y el gran miedo o amenaza tiene que ver con si estos instrumentos son seguros, ¿no? Y aunque ya son maduros y de uso común en muchas jurisdicciones en el mundo, pero es cierto que cuando se abre el canal digital, pues los fraudsters, los defraudadores no descansan. Y bueno, pues tenemos que tener en cuenta nuevos riesgos asociados al canal online. Algunos los describimos en el informe. Pero yo soy gran defensor, como no puede ser de otra forma, de la seguridad que dan los procesos electrónicos, no solamente en el onboarding digital. Hoy, si comparamos un proceso de onboarding digital en el ámbito analógico, en la oficina comercial, y lo que estamos proponiendo en el estudio y lo que están proponiendo las nuevas regulaciones, nos daremos cuenta de que el proceso y el sistema es mucho más seguro, hay muchas más evidencias electrónicas, más trazabilidad, más pruebas, por ejemplo, un vídeo grabado del acto de onboarding que nunca ha pasado, y por lo tanto, todas estas riesgos y amenazas que se tienen que estar viendo, que se tienen que estar analizando y no podemos descansar en verlos, pero yo creo que se convierten más en unas oportunidades y en dar más seguridad, porque el canal digital y porque los datos nos van a permitir hacer toda esta trazabilidad y todas estas evidencias. Y en términos de beneficios, pues la verdad es que son sin límite, ¿no? Tú has comentado antes algunos. Yo diría que para el ciudadano y para el usuario de AP el principal beneficio es la conveniencia y el acceder de forma inmediata a los servicios, en este caso a los servicios financieros, y también por un tema de competencia. Al final vamos a ver cómo esto hace que tengamos mayor acceso a productos y servicios, porque al final vamos a tener más competidores en el mercado para ofrecer, pues, en el ámbito del crédito, en el ámbito bancario, en todos los ámbitos, mayor oferta, ¿no? Y esto es muy bueno para el ciudadano. Por el lado de las instituciones, yo creo que el principal beneficio es la jurisdicción, es decir, nosotros normalmente hasta ahora hemos jugado en un terreno muy local. Si queríamos tener una relación con un cliente, teníamos que tener una oficina comercial, entre otras cosas porque la identificación era en presencia, y esto está cambiando el paradigma y el modelo de juego, ¿no? Esto va a pretender a ir a un entorno, si no ya regional, incluso global, con mayor competencia, pero también con mayores oportunidades para las entidades financieras que las quieran aprovechar. Y luego tú hablabas de algunas, oye, menores costes, menores errores. Yo diría, no solo menores costes, sino también mayor seguridad en el proceso, porque al final pasas de un modelo descentralizado donde la seguridad está en las oficinas comerciales, en miles de personas, a un modelo centralizado en el que puedes añadir seguridad. Yo creo que estas son las máximas ventajas y los máximos beneficios, tanto para los ciudadanos como para las instituciones. Perfecto, muchísimas gracias. Te voy a hacer otra pregunta más y ya luego pasamos a las preguntas en el chat, porque ya vi que estamos muy activos, lo cual es muy bueno. Entonces, sí. Otra pregunta más que tengo es, ¿qué tiene que ver con las recomendaciones? Desde tu experiencia, ¿qué recomendaciones darías a los creadores de políticas? ¿Qué sería lo que tendrían que observar o identificar a la hora de estar creando todo este framework en materia de
onboarding digital, y no sé si nos podrías dar como una breve explicación muy concreta de estas recomendaciones. Claro que sí. Mira, gracias a Dios, Dorian, esto ya es, si estuviéramos realmente innovando, tendríamos que, como pasó hace unos cuantos años en Europa, que ir cogiendo, probando, ver distintos sistemas. Creo que hoy esto es un estándar en muchísimas jurisdicciones, no solo en Europa, en Asia. Incluso sé que algunos reguladores en la región habéis tenido alguna iniciativa en este sentido. Entonces, yo creo que es un proceso ya muy maduro y muy probado. El sistema que se está imponiendo como estándar es el sistema de video identificación, donde yo permito que el usuario pues muestre su documento legal a través de una video identificación. Es una especie de registro, y después donde hay agentes humanos haciendo la verificación de las pruebas de identidad y tomando una decisión para crear esta identidad para que se pueda interaccionar con el banco. Luego esto complementa todos los procesos KYC, pues para detectar el fraude, el origen de los fondos, acceso a bases de datos, personas políticamente expuestas, pero el proceso de video identificación está siendo clave y está siendo el estándar. El informe, el report, compara 15, alrededor de 15 regulaciones que ya hay establecidas, ve todos los requerimientos y casi pone en blanco sobre negro una serie de recomendaciones para el desarrollo de políticas públicas muy, muy concretas, porque ya se han probado con éxito en otras jurisdicciones, y entonces creo que en este sentido el report puede facilitar mucho la labor de la gente que desarrolle estas políticas públicas. Yo diría a todos los desarrolladores que esto es tan bueno para la sociedad, que se animen a leer el report, a investigar, a analizar este tipo de procesos y a implantarlos, porque bueno, es bueno estar por delante en esto y ver el proyecto de inclusión financiera de la región. Creo que es muy interesante. Gracias. Sí, totalmente de acuerdo. ¿Qué te parece si entonces pasamos a... Vi que había unas preguntas en el chat. Entonces, la primera tiene que ver con, viendo que la firma electrónica no ha sido masivamente adoptada, ¿qué soluciones propones para la aceptación o consentimiento de los contratos por canales digitales? Esto lo hace Inés Páez. Gracias. Es una buena pregunta, Inés. Vamos a tener un tiempo intermedio. Creo que las firmas con las que se firmaban con un correo electrónico, incluso con una OTP al móvil, pues son débiles si queremos firmar, por ejemplo, una hipoteca o un producto de riesgo. Pero lo que se está viendo es que con la combinación de eso, con los proyectos de onboarding digital, lo que es la identificación y, por tanto, todo el ámbito legal, no solo para prevención de blanqueo, sino para la identificación formal del firmante, es un buen complemento a este tipo de firmas. En el futuro estamos viendo cómo las firmas de mayor nivel, que son las firmas digitales, que antes teníamos embebidas en los documentos de identidad, se están centralizando y están siendo fáciles de usar, como puede ser una tarjeta de crédito en el e-commerce para una persona. Entonces, muy pronto, de hecho, ya me he enterado de dos jurisdicciones que están habilitando todo esto, vamos a poder firmar con firmas digitales. Mientras tanto, para los productos de riesgo, mi recomendación es combinar que se puede las firmas con un buen onboarding digital. Ok, gracias. Y otra de las preguntas que estaban aquí es, ¿qué organización sugieres debería estar dando seguimiento a promover la regulación de la firma digital? ¿Son los mismos reguladores o debería iniciar de parte de los supervisados? Esto lo hace René Romero. Bueno, la experiencia aquí en Europa ha sido un mix, ¿no? Los empleados públicos tienen mucho trabajo y probablemente tengan iniciativas, como os decía antes. Ya conozco algún país, creo que El Salvador, creo que Guatemala, están teniendo iniciativas muy interesantes, probablemente alguno más. Aquí la asociación, la industria también puede empujar porque se pueden extraer e importar algunas lecciones aprendidas y leyes de otras jurisdicciones que han funcionado. Y también instituciones, igual que el IDB, ASBAN, FELABAN, están cuidando por
sus asociados y son capaces de promover este tipo de estudios, pues probablemente, no sé si el IDB o cualquier otra organización regional pudiera ayudar también a facilitar, igual que se está haciendo en el onboarding digital, en procesos de firma digital. No caigo ahora mismo quién podría ser esa organización, pero estoy seguro que entre toda la industria, los reguladores, los supervisores, se podría hacer algo interesante. Eso sería muy interesante ver cómo podríamos tener ese acompañamiento, ¿no? Otra también de las preguntas es, ¿cómo afectan la eficacia en el tiempo de los satélites artificiales para evitar colapsos de red eléctrica, de las comunicaciones, tráfico aéreo, etc.? Esto lo hace César Montoya. Uy, aquí me pillas, Dorian. No soy un experto en esto, ¿eh? Creo que esto se escapa de mi ámbito de conocimiento, de experiencia, sinceramente. Siento no poder contestar. Sí, creo que es un tema más para telecomunicaciones, que ya tendría que ver como ya la parte muy técnica. También desde mi punto de vista, creo que ese tendríamos que verlo a mayor profundidad. Otro de los temas que sí tiene que ver con onboarding es desde dónde podrían los reguladores de firma digital asesorarse y debatir sobre los estándares técnicos y de seguridad para promover el video en onboarding. Lo hace Cristina Jareño. ¿Qué tal, Cristina? Muchas gracias por la pregunta. Pues mira, concretamente yo creo que este mismo estudio de onboarding digital que estamos liberando habla y pone de manifiesto este tipo de proyectos. Creo que sería una buena lectura hacerlo porque el onboarding digital está siendo clave en la emisión y en la renovación de firma, de las nuevas firmas digitales. Hay diversos países, España fue el primero, pero luego ha sido Francia y Alemania que ya tienen autorizaciones, las podemos compartir quizás para quien esté interesado, pero sobre todo el gran cambio para toda la Unión Europea y a nivel mundial viene por una norma ETSI, que es un estándar técnico que habla del ID proofing y de la validación de la identidad para las firmas digitales para la expedición y renovación de firmas. Eso es un estándar que se llama 311-461, lo podemos compartir más tarde, Dorian, que quizás sea la referencia que se ha convertido en la referencia técnica para promover este tipo de sistemas. Ok, entonces en este estándar podríamos identificar como las características que tendrían que ver con la forma y la manera en la que tendrías que estar enrolando el video, ¿no? Por así decir. Son muy parecidas a las de nuestro estudio de onboarding digital, es esa video identificación que antes comentábamos para hacer la transferencia de una identidad, de un documento de identidad y de un pasaporte, convertirla con seguridad a una identidad digital. Este estudio habla y la norma ETSI es el estudio técnico. Yo creo que son equivalentes el report que estamos hablando del IDB y la norma y el estándar ETSI. Cualquiera de las dos va de una forma muy detallada a describir el sistema de onboarding digital necesario para este nivel de seguridad. Ok, pues sí, sería interesante si lo podemos compartir para empezar a hacer esas referencias, ¿no? Lo hacemos. Una última. Gracias. Una última pregunta que tenemos aquí en el chat es que tenemos entendido que España y Alemania han acordado un proyecto de identidad digital transfronterizo para uso en bancos, servicios como turismo, hoteles, farmacias y entidades públicas, y el control en la información lo mantiene el usuario. ¿Qué opinión merece dicho proyecto? Esto lo menciona Manuel Cocu. Vale. Pues creo que es muy interesante y muy futurista. También decir que en Europa ya es vigente, está vigente la capacidad que tiene cualquier prestador de servicios de confianza o de certificación que use firmas digitales. Dos cosas. Uno, las puedes pedir de forma remota con esta videoidentificación y renovar, con lo cual tenemos ya procesos totalmente digitales, pero es que además el EIDAS ya permite la interoperabilidad, es decir, una firma digital que se expide en Alemania, pues puede ser válida para crear una cuenta de banco en Portugal o tener una relación con la administración.
Y esto es un antes y un después por la nueva regulación. Esto ya lo da el EIDAS, ¿vale? Los proyectos de identidad autosoberana, que son muy interesantes pues, para proteger la privacidad de los usuarios, yo los veo como una extensión a esta identidad digital fuerte, a estas firmas digitales. De hecho, el EIDAS tiene una extensión para dar cabida a la identidad digital soberana sobre blockchain o sobre otras redes descentralizadas. Lo que está haciendo Alemania con España es una especie de prueba de concepto pues para ver cómo funciona. Aquí lo único que cambia dentro de toda esta regulación y dentro de toda esta identidad digital es que en vez del modelo centralizado donde sean los prestadores o donde sean los estados a emitir y renovar identidades digitales, pues esta identidad digital con todas las credenciales, con toda la confianza, el poder, digamos, o la soberanía, porque así se llaman, pues va a pasar al usuario. Es un proyecto muy interesante, muy futurista, que veremos el desarrollo en unos cuantos años y cuyo principal objeto lo que hace es devolverle el control de los datos y de la privacidad al usuario, lo que es muy, muy interesante. Digo, nada más para entender un poquito, porque esto suena muy, muy, muy interesante, que creo que incluso se podría permear a otros países. O sea, lo que buscan es que exista justo esa interoperabilidad, dándole la responsabilidad, o sea, el consentimiento al final, porque es mi información, como yo como usuaria. Sí. Entonces, si entiendo bien, sería yo brindo el consentimiento de que se intercambie esta información entre estos dos países de una forma, digamos, que entre los dos se puedan entender hablando técnicamente. ¿Qué pasaría sí. entonces en ese caso? ¿Tú consideras que podría... este piloto hacerse en otras jurisdicciones y planteando, no sé, ciertas características? Claramente, Dorian, yo creo que lo vamos a ver en el futuro. Por aclarar, una identidad digital en este alto nivel de confianza, en nuestro alter ego digital, digámoslo así, tan válido como la firma manuscrita o la identificación en presencia que se hace en el sector financiero, esto ya está siendo válido y además está siendo interoperable. Es decir, una identidad de este tipo se puede emitir en un país miembro y se puede utilizar en otro país miembro. Esto ya existe, ¿vale? Lo que están haciendo España y lo que está haciendo Alemania, y hay algún proyecto más en prueba, es coger esta identidad y darle el control de los datos, que todavía no lo tiene, aunque todo esto es muy privado y cumple con la normativa de privacidad, el control de los datos no los tiene el usuario. Entonces, la respuesta es sí. El control de los datos y de su privacidad, el acceso de qué instituciones acceden a sus datos, qué permiso da, qué no da, este es el proyecto de identidad soberana, que por cierto ya está implementado, porque si tu firma digital la permites, lo único que, bueno, no tienes tanto control sobre los datos. Pero todo lo que es la interoperabilidad lo tenemos ya con el modelo actual, ¿vale? Que quede claro, o sea, que la identidad soberana trae el control exclusivo de la privacidad, pero no trae la interoperabilidad. No sé si me he explicado bien. Ok. Entonces digamos que justo para esto va a servir, entiendo yo, este proyecto que están desarrollando, ¿no? Justo sí, para dejar claro ese tema, sobre todo de la privacidad de los datos. Eso es, por poner un ejemplo, o sea, la interoperabilidad, el hecho de que yo tenga una identidad, que la pueda expedir de forma remota, que pueda firmar un contrato y que la pueda expedir en Portugal, pero que pueda ser válida en Polonia, esto ya existe, ¿vale? Ahora, lo que se está poniendo de manifiesto y probando es la identidad autosoberana, que es, oye, yo como ciudadano tengo control exclusivo sobre mis datos, es decir, una entidad financiera que diga, oye, quiero tener una relación contigo, quiero venderte un producto, un crédito, una hipoteca, ¿de verdad eres tú? Y voy a decir, sí, ¿y de verdad me cedes tus datos para que pueda operar? Pues sí, lo voy a poder hacer. Ese control es lo que están poniendo en marcha estas pruebas de concepto en Alemania, en España y en algún otro país. Yo lo veo más como una característica de este sistema de identidad que como un proyecto nuevo. Es una feature o una característica o una extensión, si lo quieres llamar así, de las identidades digitales. Ok, llamémosle como un adicional, ¿no? De lo que ya hoy existe. Okay. Eso es. Perfecto. Bueno, ya no veo más preguntas por aquí. No obstante, yo tengo otra. Digo, justo ya hablando en la parte técnica, entonces, desde el punto tecnológico, ¿cuáles serían como las principales barreras que se pudieran observar al momento ya de implementar el onboarding digital, ¿no? Y justo de lo que hablábamos, el tema de interoperabilidad, creo que sí es un reto muy grande y bien importante,
porque si tú no tienes una base consolidada en temas tecnológicos, vas a encontrarte con muchos hoyos por ahí, ¿no? Entonces, desde tu punto de vista, ¿cuáles serían exactamente? Creo que la principal limitación, que creo que no es muy grande, es que al final para acceder a Internet, pues decimos hoy inclusión financiera, pero no es real, no es total. ¿Por qué? Porque los usuarios necesitan una conexión a Internet. No necesitan muchos requerimientos, pero necesitan una conexión a Internet y necesitan un dispositivo con una cámara. No es mucho pedir para los tiempos que corren, la penetración de los móviles y la penetración del propio Internet, pero eso es así, ¿no? Nos damos cuenta de que este tipo de sistemas llega a más de un 95% de la población, pero siempre va a quedar población excluida. Ahí mi recomendación es, oye, que los bancos, las instituciones financieras, incluso los reguladores, pues que tengan una estrategia que llamamos multicanal, pues para que no se abandone a nadie. O sea, damos acceso a gran porcentaje de la gente y el principal reto pues viene por ahí, tener una buena banda, una buena conexión a Internet, tener un dispositivo que tenga una cámara. No es mucho, pero bueno, es un requerimiento. Y yo te diría que es fundamental, porque al final, si claro, no tienes esto, no puedes tener acceso a estar creando algún producto o servicio, ¿no? Financiero también. Claro. Entonces, creo que también aquí se vislumbra un tema de lo que decíamos hace un momento del acompañamiento entre autoridades, ¿no? Justo igual con esa pregunta probablemente iba encaminada al tema de telecomunicaciones desde su trinchera que tendrían que hacer, porque justo tenemos que caminar de la mano, uno como regulador, entender cuáles son las necesidades del mercado, que sea viable, pero además también estar en contacto con todos los demás participantes pues, del mismo sistema. ¿No? Claro que sí. Yo creo que esto está avanzando muy rápido en las regiones. La adopción de Internet, la adopción de los teléfonos inteligentes, ya cualquier portátil trae una cámara. O sea, yo creo que cada vez avanza más, pero claramente todavía tenemos ahí un reto para llegar al total de la población, ¿no? Claro, es un reto muy grande. Y bueno, creo que para terminar, justo de lo que tú has observado desde tu experiencia, no sé si nos podrías comentar algunos de los modelos que se han venido desarrollando a nivel internacional. Digo, me queda claro que igual algunos países apenas están tratando de ver qué se podría implementar, algunos, como ya bien mencionaste, ya han ido más avanzados. Entonces, no sé si nos pudieras platicar de manera muy breve algunos que para ti, desde tu experiencia, pues sí los tengas identificado y que, bueno, a todos los que estamos en este evento, pues pudiera ser una referencia, ¿no? Claro. No, como comentaba antes, pues mira, hay modelos fracasados por su nivel de seguridad. Hubo el modelo alemán, que era una entrevista por videoconferencia, que era muy complejo y que escalaba mal, tenía muchas dificultades para progresar, aunque sigue vigente. Y el modelo donde se centra el estudio y el modelo que se está convirtiendo en un estándar de facto es en el modelo de la videoidentificación. Es decir, es la tecnología que permite grabar un vídeo end-to-end del proceso de la persona mostrando su documento de identidad. Gracias a la inteligencia artificial, muchos de los checks de seguridad, de la autenticidad del documento, de la biometría, de la correspondencia, de las pruebas de vida, se hacen en tiempo real. Y todo este vídeo y todas esas pruebas, que alrededor tardan de un minuto, algo así, para hacer el registro, se envían a un back office y se terminan de forma random, se terminan de verificar por agentes entrenados. Este es un modelo muy parecido a la entrevista por videoconferencia, pero que en vez de forma síncrona y online, pues se hace en diferido. Todo muy rápido, todo trazable. Eso hace que aumente la escalabilidad, que sea mucho más fácil de usar para el usuario, mucho más fácil de integrar para el banco, la institución financiera. Este es el modelo de facto que se ha convertido en el estándar para este nivel de seguridad. Y es en el que en el onboarding digital, el report, hacemos más detalle, porque es las regulaciones a través de todo el mundo en el que han puesto más, en el que han apostado más por su seguridad y por su usabilidad también. Y aquí en este caso, ¿tú verías también la adopción además? O sea, como un control adicional, el tema de la validación biométrica. Está embebido, está embarcado, no sé cuál es la palabra en español.
La validación biométrica, porque todos estos sistemas de inteligencia artificial para ver que estás vivo, para ver que tu cara corresponde con la imagen del documento de identidad, para ver que los documentos de identidad tienen las características de seguridad técnica, por ejemplo, los hologramas. O sea, hay un montón de medidas de seguridad que todas las biometrías y la inteligencia artificial, yo las meto todas en un mismo saco, hacen que aporte mayor validez y mayor seguridad al proceso. Eso está muy desarrollado. Los reguladores, desde el GAFI y todos los reguladores que conocemos, todavía no confían 100% en las biometrías y la inteligencia artificial. Por eso quieren a un humano después validando doblemente las pruebas. Pero bueno, se están haciendo bastantes avances. Yo creo que en el futuro vamos a tener un proceso automático, pero vamos a tener que convencer a reguladores y de que realmente la seguridad se da. A día de hoy, desgraciadamente, pues todavía no pasa y un humano tiene que intervenir. Pero bueno, la buena noticia es, oye, tengo un proceso de onboarding que dura alrededor de un minuto, que solo necesita una conexión de internet y una cámara y un documento de identidad vigente, claramente. Pero es un modelo pues muy fácil y muy escalable para poderse adoptar por la sociedad. Sí, eso es, digo, en el caso de México es algo que sí estamos empujando muchísimo y bueno, ya estaremos viendo cuáles son los retos a los que nos estamos enfrentando, claramente, pero creo que es muy, muy interesante todo lo que nos has comentado. Creo que es importante también que todos los que estamos presentes sí echemos un vistazo a justo el proyecto que ustedes desarrollaron. De mi parte no tengo más preguntas, simplemente más que agradecerte por compartir tu experiencia en este tema y sobre todo por el extraordinario trabajo que han hecho, tanto ustedes como el BID, y sobre este tema. Y estoy segura que de este tema vamos a seguir hablando, porque como bien se dice, pues la tecnología se va transformando. Y como reguladores, tenemos que estar también transformándonos en el día a día de lo que esté pasando, ¿no? Entonces, te agradezco mucho tu participación. Y bueno, no sé si quieres comentar algo final. No, nada más. Mira, el estudio se va a compartir, está presente. Llevamos muchos meses, tanto Diego, Sonia como yo, trabajando en él. Creo que tiene un nivel de detalle y de recomendaciones muy interesantes y está disponible. Y nosotros también estamos disponibles por si hay alguna duda. Encantado de atenderles y muchas gracias por vuestro tiempo, nada más. Muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias. Dorian, excelente, excelente moderación. Muchísimas gracias, de verdad. Creo que ha sido un muy buen panel de apertura. Iván, bueno, pues sobra darte las gracias, ¿no? Realmente creo que hemos hecho un trabajo que sirve solamente como inicio para lo que puede ser un cambio importante en la forma en que hacemos el abordaje digital en nuestra región y desde luego para los supervisores y reguladores de la región. Saben que FinTechLAC, que es la red del ecosistema de inclusión financiera digital de la región, pues tiene recursos para apoyarlos en los casos en los que se requiera hacer transformación hacia el onboarding digital y probablemente estaremos trabajando con Iván en varios proyectos en el futuro, así que ya lo saben. Con esto, muchas gracias de nuevo. Cerramos entonces esta primera sesión del día de hoy. Seguimos hablando de onboarding digital, creo que es un tema muy importante para la región, como lo ha probado la pandemia del COVID-19 y la dificultad para poder hacer, por ejemplo, transferencias y subsidios a las poblaciones utilizando medios digitales, y desde esa perspectiva, por ejemplo, es relevante, pero además de otras muchas más perspectivas que vamos a ver a continuación con un panel que va a contar con la presencia de dos personas de Brasil. Voy a hacer primero una breve introducción del tema y luego le vamos a dar la palabra a nuestros invitados del día de hoy desde dos perspectivas. La perspectiva pública, para eso está André Enrique de Siqueira, que es la persona que además estaba a cargo de LIFT, que es uno de los proyectos más importantes a nivel regional en materia de innovación financiera. Y la perspectiva privada, que nos la va a ofrecer Leandro Vilaín desde la Federación Brasileña de Bancos, FEBRABAN. Entonces, antes que nada, quiero mostrarles rápidamente unos aspectos que complementan lo dicho anteriormente por Iván.
Sahara, si por favor muestras rápidamente la presentación. Este panel lo voy a moderar yo y con esta presentación simplemente quiero contarles como 5 minutos de cosas muy, muy rápidas. Entonces, lo primero es que efectivamente, gracias Sahara, está disponible el texto de onboarding digital que escribimos junto con Iván. La versión en inglés sale en noviembre. Va a haber una versión en inglés para la gente que nos está viendo del Caribe. La vamos a estar publicando, le vamos a hacer bombos y platillos. Y aprovecho de paso de nuevo para agradecer la colaboración de ASBA, FELABAN, la FIAP, FinTech Iberoamérica y otras asociaciones públicas y privadas que nos ayudaron a encontrar los casos de estudio y a entender cómo estaba la región en este tema. Siguiente slide, muy rápidamente. En materia de abordaje digital, solamente quiero hacer referencia a dos cosas y es, primero, sí, adelante. Lo primero es el porqué de la identidad digital, porque hay necesidad de identificar a las personas para generar confianza y para poder generar confiabilidad y fiabilidad de los métodos de identificación. Siguiente. Hace parte de las metas de desarrollo sostenible porque se necesita para hacer transacciones electrónicas, responde a preguntas básicas como quién o qué busca probar la identidad, porque a veces pueden ser empresas, y segundo, la fiabilidad de la prueba de identidad. Y es relevante para los desarrollos para los objetivos de desarrollo sostenible, en particular las metas 1, 10 y 16 que hacen referencia a la garantización del acceso a los pobres a recursos, a la reducción del costo de las remesas, a la reducción de la corrupción y a la proporción, y al hecho de que los gobiernos tienen la obligación de proporcionar identidad legal para todos. Siguiente. Como lo vimos hace un momento, hay una necesidad importante de hacer cambios a nivel regulatorio en todo lo que hace referencia a los modelos de identidad para poder hacer un boarding digital en el sector financiero y por lo tanto hay que hacer unos, digamos, acuerdos interinstitucionales entre las entidades públicas, por ejemplo, de identidad, por ejemplo, los registros civiles, etcétera, con las autoridades financieras para poder llevar a cabo todo el tema de abordaje digital u onboarding digital desde el sector financiero. Siguiente. Lo otro que quería resaltar es la diferencia entre onboarding y autenticación. El onboarding es un proceso electrónico que permite la identificación del consumidor financiero frente a una institución financiera cuyo resultado genera una confianza y fiabilidad, acuérdense que hace un momento hablé de esos dos términos, equivalente o muy cercana a un proceso presencial. Entonces, en eso consiste el onboarding, es la primera interacción que tiene el consumidor financiero con la entidad financiera, que no es lo mismo que autenticación, porque la autenticación tiene como proceso, perdón, tiene como objetivo garantizar la seguridad de las transacciones y poder identificar el cliente y saber que ese cliente es el que está haciendo las transacciones. Entonces es importante esa distinción. Y esto nos lleva un poco a las preguntas que nos está haciendo la audiencia respecto de las firmas digitales, etcétera, etcétera. Siguiente. Y pues esto tiene que ver también con la debida diligencia y los procesos de debida diligencia que nos permitan identificar apropiadamente al cliente, identificar apropiadamente a los beneficiarios finales y poder tomar medidas razonables para verificar la identidad de esos usuarios y también para poder identificar cuando corresponda la información sobre el propósito y el carácter de las operaciones. Y esto pues es esencial para el sistema financiero y el onboarding digital hace la primera parte que es la identificación inicial de la persona o la empresa y en ese sentido es fundamental tener un proceso que sea lo suficientemente bueno como para que lo que se llama el tipping off
permita una identificación plena y segura de las personas. Siguiente. Solamente para cerrar y complementando un poco lo que decía Iván, nosotros hemos puesto una serie de propuestas respecto de identidad digital y onboarding digital dentro de nuestro documento. Entre otras, pues están todas las propuestas que tienen que ver con el aspecto legal y reglamentario de modificar leyes y de adaptarlas en otros casos para que se pueda hacer el onboarding digital, adaptándose obviamente a los requisitos internacionales que pueden poner las entidades como GAFI, por ejemplo, o los requerimientos locales como las unidades de identidad financiera, entre otras, o de inteligencia financiera, entre otras. También, pues, la necesidad de establecer un consenso con la industria para que se aprueben innovaciones regulatorias que permitan probar esa identidad. Algo que comentó Iván, que es la interoperabilidad. Y vengo ahora a los temas un poco más interinstitucionales. Lo primero es que debe haber una colaboración público-privada para identificar cuáles son las mejores formas para poder hacer ese onboarding digital. La experiencia y el conocimiento y la tecnología del sector privado son claves y se deben entender desde el sector público. La coordinación interinstitucional entre agencias del Estado, ya lo comenté anteriormente. Y algo que no es menor y es el mejoramiento de la capacidad institucional de supervisores y reguladores financieros, sobre todo en las áreas de tecnología y en las áreas que correspondan a inteligencia financiera, es fundamental hacer el cambio de la identidad tradicional a la identidad digital y de hacer el cambio desde el onboarding tradicional al digital. Y finalmente, pues ratificarles que cuentan con la cooperación internacional, con el apoyo y coordinación también con otras superintendencias y que desde FinTechLag estamos muy dispuestos a apoyar. Con esto, abro entonces el espacio, ya podemos cerrar la presentación para nuestro panel. Solamente quería hacer estos highlights previos y pertinentes para poder abrir nuestro panel y con eso le voy a dar inicialmente la palabra a André Enrique Siqueira. André, welcome to our dialogue. Please go ahead with your presentation on digital onboarding from Brazil. Thank you very much. Thank you, Diego. Thank you, peoples. Before I talk about the onboard process, let me talk quickly about the innovation laboratory of the Central Bank of Brazil, called LIFT. LIFT is an ecosystem that selects projects proposed by society to promote innovation in the national financial system in Brazil. We have already carried out 4 editions, producing 50 new projects delivered to society. During the labs, we have the participation of specialists in technology and business, and we count on the support of teams of the Central Bank of Brazil, all their volunteers in the monitoring of the projects. Almost all projects have developed onboard experience, and I would like to share some points of attention that we have observed in the last 4 years. First is the user experience. Imagine that you enter a hotel to check in. The attendants ask for your passport number and inform you that everything is already all right. You just check in. First, you feel comfortable with the agility. Then you ask yourself, how did they know it was me? What if someone else is present with my passport? It's clear that onboarded experience needs to be fast and reliable. It needs to be efficient and ensure user satisfaction, but it is necessary to take care of the safety aspect too. So we need to remember that the enjoyable experience is a critical point in onboarding, but that's not all.
The second point is just security in the collection and curation of user information. Privacy legislation is standing out as one of the most important for the digital age. Every company that stores customers' data needs to be careful about the information life cycles as one, data collection. Are we collecting what we need? Are we asking for data that will be of no use? Are we informing the user why we need the data and how it will be used? Can we do this quickly? A good suggestion is to capture extremely necessary data to do onboarding and collect other information later when it is needed. Another possibility we saw very often was the use of la authority of identification, la soberana identidad, as said in Spanish. Let me tell you a little bit about this point. The self-identity is a strategy in which the data is owned and managed by its owners, as just to be explained before. So the second point is the data process. Most data in the onboard process is captured to be processed for a certain purpose. The data process requires attention to the security and privacy of the data collected. Therefore, it is recommended to keep only the data needed for business purpose. In general, is what we recommend for the new fintechs. The point three is historical data recovery. By previous legislation, users can request their data records and what has been done with them. In addition to the legal aspect involving, it is necessary to have technology capable of extracting and processing historical records to meet these demands of users. So we need to have some attention in this point. The point four is disposal of data. At some point, the data collected in the onboarding process needs to be discarded, but users can request disposal and the institution itself can do so when they no longer need them. You need to organize the information so that you can discard private data and maintain relevant information about business history and general statistics. In general, the people do not think about this aspect when designing the onboarding process, and this can bring undesirable consequences in the future. The third and final point I would like to highlight is one of more cultural nature. The onboarding process is an arrival in a different world, a different services, products, or relationships. And we need to create a suitable and pleasant environment in the onboard process. We have seen a culture in innovation projects in making the onboarding process a human experience. Examples of small carries, letting people choose the names they would like to be treated by during interaction, times they would like to interact, and other specific information that can make the experience more human. Despite the growth in the use of chatbots and virtual attendants, and with artificial intelligence, it's a way good to remember that people like to interact and the experience needs to be as close as possible to a human contact. The human are symbolic beings, said Ernest Cassirer, a German philosopher. In our day, we create and manipulate symbols in the information age. Perhaps our onboarding process is a personal door to the virtual world. And in Latin America, we need attention to infrastructure problems, velocity of the network,
signal availability, stability, and problems that should be considered in the integration process. If the internet has gone in the process of onboarding, will it be rebooted? Will this satisfy the use? Could we save intermediated data while the process is wrapping? Is it possible to recover data in the reboot? This aspect needs to be explained in your design. I think these are the major aspects we have to share in. But remember, everyone likes to be well received. The onboard process needs to be a pleasant experience, and it's the trend we are seeing in the projects at the Central Bank Lab, the Lyft experience. Thank you. Thank you very much, Andre. That was very, very interesting. We will right away move to Leandro Villain, who will talk about this topic on behalf of Febroban, and then we will move to a Q&A session. Again, to all of our people in the audience, you can send your questions using the Q&A icon that you find below in your screen. And remember, you have the points of view of public and private sector is very relevant for whatever we want to do as policymakers in terms of digital onboarding. So Leandro, we are very eager to listen to you. Thank you very much. Thank you, Diego. Listen, first of all, I do apologize, but I will try to speak in Spanish. In spite of my Spanish is not so good, but I will take the risk. I guess it's fantastic for everyone. Fantástico. Por outro lado, de outro lado, tenho que assumir que meu espanhol não é muito bom. Hace mucho que não hablo. Bueno, Diego, mira, acá em Brasil, mirando por la perspectiva privada, eu gostaria de compartilhar este tema de onboarding e de digital em duas partes, ok? A primeira é o que tratamos de los temas digitais relacionados a transações. E creio que acá em Brasil, ao menos em termos de sistema financeiro, sistema bancário, habemos progredido muito bem em termos de transações. Claro que não podemos olvidar que André falou há pouco no que se referencia a temas de infraestrutura. Acá em Brasil temos nossos retos em termos de penetração de smartphones, penetrações de sinal de 4G, Wi-Fi, temos problemas. Brasil é um país pobre e que teria suas dificuldades. Mas, além disto, em termos de transações, apenas para lhe dar uma ideia, em 2020, logramos 67% das transações bancárias foram feitas ou por mobile ou por internet banking. Então, eu considero um número muito exitoso. Eu creio que para 2021 este número deve de subir, deve de incrementar. Mas 67%, considerando os retos acá em Brasil, é um número muito bom no que se refere a transações. Claro que todavia teremos algumas dificuldades. Há aqui um tema, de tempos em tempos, há uma certa insegurança jurídica, porque o cliente hace a transação e depois há uma contestação da transação, tu tem que provar, vai aos tribunais, mas de alguma forma conseguimos manejar bem este problema. De toda forma, então, na parte de transações, eu diria que o Brasil vai muito bem. Agora, do lado de onboarding, hemos evolucionado de uma forma no que é possível, no que é muito bem. E aqui, o ponto que André colocou, os laboratórios de inovação, como o Lyft, por exemplo, tem um rol muito relevante neste processo. Porque, vou lhe dar um exemplo. Por exemplo, a captura de biometria. Quando estás abrindo uma conta de depósito e
saca-lhe uma foto ou saca-lhe um filme para abertura de conta, para captura de biometria. Temos percebido que os fraudadores também utilizam muita tecnologia. Já vemos casos, por exemplo, de abertura de contas em vivo, né, que tu não sacas uma foto, tem que ser uma gravação. Já temos visto alguns algoritmos de fraudadores que têm utilizado inteligência artificial baseado em fotos de consumidores, fotos de clientes. Então, ele faz um filme sobre fotos, tentando burlar o sistema de captura de biometria. Portanto, quando tu tens aqui um provedor capaz de fazer a captura de biometria, isto não significa que este provedor seja a solução final. Estou falando aqui que constantemente os bancos têm investido muito nessa tecnologia, na tecnologia de captura de biometria, porque, de outro lado, os fraudadores também estão cambiando, também cambiam com muita velocidade as tentativas, a forma de tentativa de fraude. Este é um primeiro ponto. De toda forma, muitos bancos digitais começaram a aparecer por acá e, de alguma forma, estamos progredindo. Agora, o mais importante reto que temos em Brasil, e eu diria que este é o mais difícil, é a falta de um sistema de identificação acá em Brasil. Então, é importante entender a estrutura de documentação e identificação dos clientes. De âmbito federal, eu tenho apenas dois documentos, basicamente. Três. Um deles se refere a um número para identificação fiscal. Pero este é apenas um número. Este número é clave para todos os processos de sistema bancário. Pero este número não serve como identificação. É apenas um número. Ele não serve como documento de identificação. É como um social security number, pero ele não tem um documento físico ou um documento eletrônico relacionado a este. Não há biometria, não há, é apenas um número de identificação único para propósitos fiscais. Bueno, temos um documento para votação. Okay? Há um documento federal para que, quando há períodos de eleições, tu lo usa para votar. Mas esse documento também não serve para identificação puramente. Há uma base, federal, que aí tem alguns sistemas, tem algumas biometrias, tem as biometrias das pessoas que os votantes. Este é um sistema que está em progresso, todavia. Tem a consulta, o acesso privado a esta base está empezando a hora. Não tem nenhum acesso aberto. E teremos um documento federal de manejo de automóveis. É o license driver. Pero este sim está em uma base federal, pero não tem para todos os cidadãos brasileiros. Ademais, identificação, cada estado tem a possibilidade de fazer identificação de seus cidadãos. Então, temos 27 estados e estas bases de dados não se falam entre si, não há uma interoperabilidade. Ademais de los 27 estados, temos a Associação de Advogados, que pode ter um documento federal, temos a Associação de Engenheiros, temos militares, temos, ao todo, são 54 institutos que podem fazer a identificação de cidadãos e não se falam entre si. E são de formatos distintos e distintos patrones e não são, em geral, não são eletrônicos, muitos estados não têm biometria para esses documentos de identificação. Então, acá, a dificuldade é, bueno, temos muita tecnologia em los smartphones, está tudo muito bem na tecnologia, estamos monitorando as tentativas de prevenção a fraudes,
las fintechs tienen mucha ayuda de los laboratorios, las fintechs participando mucho y tenemos aquí mucha tecnología. Pero el tema es que no hay un documento federal para hacer un cruce entre la biometría que estoy capturando del cliente, el documento que hace una fotografía, y muchas veces esos documentos, por el hecho de no estar patronizado, no tienen un patrón, es muy difícil hacer una lectura de esos documentos y las fotos, la calidad de foto tampoco no es buena. En general, cuando tú tienes que sacar, tú tienes que recibir una foto del documento del cliente, en general, 50% de las fotos no sirven. No sirve para nada, no logra leer de una forma automática. Y tiene las bases federales, algunas dos bases federales, de license driver, de manejo de autos y de la votación, pero no cubre toda la población. Entonces, esta es la fotografía que tenemos. Estamos progrediendo bien, de alguna forma, cuando encontramos el registro de este cliente en las bases federales. En general, no tenemos problemas de fraude, pasa bien y hay seguridad jurídica para esto. Pero, de nuevo, nuevamente, no cubre toda la población. Yo tengo acá un no hit de orden de 40%. No encuentro el cliente en la base federal y ahí dependo de sacar una foto. Y muchas veces esa foto no está de buena calidad, o documento no está de buena calidad. Entonces, esto aquí ha una limitación. Y acá en Brasil estamos intentando mover por una iniciativa y intentando incentivar al gobierno de seguir adelante con un proyecto de una identificación federal para toda la población. No hay acá. Este es el gran reto. Bueno, gracias. Estoy aquí abierto para preguntas. No, excelente, excelente. Voy a estar pasándome de inglés a español y de español a inglés para poder interactuar con los dos. Y por eso, ya que hablé en español, voy a empezar con Leandro. Y quería preguntarte específicamente primero, pues bueno, muy interesante lo que nos presentaste, pero quería preguntarte acerca de cómo fue la interacción con el gobierno en su momento para el programa de Corona Voucher, que fue un programa bandera que el gobierno implementó y que se transfirió, digamos, se transfirieron los recursos a través de los bancos tradicionales y que se crearon muchas cuentas nuevas para poder hacer esas transferencias. ¿Cómo fueron esos procesos de creación de cuentas y si hubo algún porcentaje o tienen alguna cifra de cuánto de eso se hizo digital? Obviamente, esta es una pregunta que no estaba, digamos, previamente enviada, pero si tienes alguna idea, sería muy útil tenerla, ¿no? Yo participé aquí de proyecto de reforma. Bueno, Corona Voucher fue hecho en varias fases. Mira, hubo un primer momento que el gobierno liberó dos o tres parcelas de 600 reales. 600 reales es algo como 100 dólares. ¿No? 100 dólares de hoy, ¿no? El dólar está subiendo. Entonces, 100 dólares, algo como 100 dólares, tiene 3 meses. En un primer momento, lo que hicimos fue, el gobierno cruzó algunas bases federales de ayuda humanitaria de personas abajo de la línea de pobreza. Por suerte, tenemos esas algunas bases, utilizando como indexador, utilizando como clave de busca, el número fiscal, este número fiscal que yo hablé. Hecho esto, el propio gobierno definió cuál era el tamaño de las personas que querían recibir el beneficio y envió estas bases para los bancos. De una manera general, cada banco buscó esta chave, esta clave fiscal, y hizo un cruce con sus propias bases de clientes. Y dijo: mira, yo tengo aquí Leandro está recibiendo ayuda, yo tengo acá el Leandro como mi cliente, y inmediatamente lo que hicimos es entre recibir la base del gobierno y identificar a Leandro como cliente de un banco específico. Durante isso tardou como 12 horas, algo como 12 horas. Em 12 horas abrimos uma conta digital. Además, em paralelo, abrimos uma conta digital durante a madrugada. Abrimos uma conta digital para os clientes
e permitimos que o cliente movesse el dinheiro, então acreditamos o saldo, esse benefício nesta conta digital, e permitimos que o cliente movesse o dinheiro da conta digital para sua conta tradicional através de ATM. Poderia ser fazê-lo através de ATM, ok? Por que fizemos isto? Porque se o dinheiro do benefício fosse direto à conta transacional, haveria risco de este cliente estar com deudas no banco e o banco capturar o dinheiro em um processo automático. Então, para evitar este problema, que não teríamos como evitá-lo, porque os processos do banco são únicos, não? Então, para evitar esse problema, abrimos uma conta digital para o cliente, acreditamos o dinheiro, e o cliente tomava a decisão. Se sacava o dinheiro em ATM, podia sacar em cash, ou podia transferir o dinheiro para a sua conta tradicional. Okay? Então, este foi um primeiro processo, foi uma primeira fase. Posteriormente, nas fases subsequentes, o governo tomou a decisão de abrir as contas digitais para todos os clientes em la própria Caixa Econômica Federal, em banco público federal. Então, a Caixa tomou a decisão de abrir uma conta digital para todos e as pessoas teriam que ir fisicamente a uma sucursal para tomar a tarjeta de débito ou algo assim, ou hacerlas, ou efetivamente comandar uma transação, fazer um comando de transação para sua conta em outro banco. A decisão era de cliente. Agora, sim, foi um reto. No momento que o governo tomou a decisão de mover esse dinheiro para através de abrir contas digitais e os clientes teriam que ir na conta, teriam que ir a uma sucursal, foi um reto muito grande. Colas muito largas, pessoas, foi um desafio. As equipes de Caixa Econômica foram brilhantes em atender todas essas pessoas. Foram 60 milhões de pessoas, em um período muito curto. Correcto, esas fueron las cifras más o menos que tenemos en la cabeza y que hablan pues muy bien de una reacción para poder abrir cuentas. Voy a pasarme a inglés para hablarle ahora a André. André, so you were at the very beginning of your presentation, you mentioned about Lyft. And we have been following Lyft as one of the highlight projects for the region in terms of financial innovation. Is there... any experiences that you have seen at Lyft in terms of changing the processes for digital onboarding for clients, either specific projects or when you were testing products, did you see any innovations in terms of digital onboarding there? Thank you, Diego. Vamos a padronizar la tentativa de hablar en español. Ah, no, pues muchísimo mejor, fantástico. O sea, que sea en inglés también. No podemos hablar en portugués. Intentemos. Diego, first of all, la experiencia en Lyft tiene mostrado la necesidad de mirar a las personas y las sus necesidades. Es crítico a necessidade de desenhar o processo de onboard para oferecer às pessoas boas experiências no processo de onboarding. O uso de biometria has desenrolado bastante em Brasil, mas a tecnologia não deve ser o principal aspecto de onboard. É muito necessário, nós temos observado os participantes em Lyft, aspectos relativos à cultura e à humanidade, propriamente dito. As necessidades de promover uma boa experiência, mas também de garantir a segurança dos processos, de oferecê-los a identidade soberana como uma das alternativas. Nós temos em Brasil, passados pelo Lyft, quatro projetos baseados em la identidade soberana, um deles de fim
ID. Define ID es un proyecto en lo cual las personas registran a la empresa y a partir de una identificación biométrica baseada en la presencia, lo uso es desarrollado en modelos de Open Banking o Banking as a Services. Entonces, banco as una modalidad de servicios. Mas lo diseño de la solución es los aspectos más importantes y fundamentales para los procesos. En lo Lyft nos tenemos una atención especial do diseño dos procesos en incultuar una experiencia humana para las personas en el proceso de inclusión. Ya, eso es, creo que, exacto, la parte humana no la podemos evitar en ciertos procesos. Y creo que tiene mucho valor lo que acabas de contar también de la experiencia de Lyft. Vuelvo a Leandro y quisiera preguntarle a Leandro, bueno, primero, acá en el chat nos están diciendo que el mal que tenemos en la región, en muchos de los países de la región, es que hay como muchos mecanismos para identificar a una persona que no son únicos y que no necesariamente tienen toda la información para identificar completamente a la persona, ¿no? Aquí nos ponen un ejemplo, tienen DNI, identidad fiscal, federal, permiso de transporte, pasaportes, bueno, etcétera, etcétera. Y eso complica un poco las cosas. A lo mejor lo que hemos visto en la región y en el estudio, pues lo compartimos de alguna forma, es que la utilización de uno, más de uno de esos documentos de identidad, pues permiten hacer una mejor identificación de esa persona. Desde la experiencia de Febraban y de los bancos en Brasil, esa mezcla, ¿cómo ha venido funcionando? Y si se adicionan cosas, como por ejemplo procesos biométricos como fotos, huellas digitales, etcétera, etcétera. Pero, Diego, sí, es verdad, que muchos países tienen más de un documento federal y de estados, pero yo apunto una cosa muy importante. Como tenemos 56 institutos de identificación, tenemos 27 estados, pero es muy común las personas, no es ilegal, no hay una ilegalidad si yo, como Leandro, tuviera 56 documentos de identificación. Yo puedo ir a 56 institutos y tomar uno en cada estado y me identificar. Y como no hay una interconexión, no hay interoperabilidad, esto da un problema muy grande a tentativas de fraude, a documentos con información. El documento es verdadero, el documento fue emitido por un estado, está correcto, pero las informaciones están erradas, están equivocadas. Esto dificulta mucho el proceso. Y como no hay una comunicación, no, tú no haces un cruce de las informaciones, queda fácil aquí para los fraudadores. Entonces, este es el grande reto que tenemos. Ahora, en términos de captura de biometría, yo tuve la oportunidad de manejar, de trabajar en un banco que yo era responsable por América Latina. Entonces, conozco muy bien parte de la América Latina, yo diría. Yo considero que en Brasil lo que tenemos aquí, tenemos muchas desventajas, ¿no? Tenemos muchos problemas acá, como la documentación, y pobreza, y penetración de smartphones, etcétera, etcétera. Pero tiene una cosa en nuestra cultura que es muy positiva para la industria bancaria. Las personas acá son muy, no hay resistencia a la utilización de tecnología, de una manera general. Las personas son early adopters, ellos adoptan aquí los consumidores de una manera general. Claro que él tiene que tener un smartphone, tiene que tener cobertura de 4G, pero de alguna forma, esas personas acá, bueno, la base de Brasil es la segunda base de Facebook en el mundo,
Né? Temos de WhatsApp acá, a WhatsApp outro dia um amigo não tinha WhatsApp, a pessoa parece um extraterrestre, né? Não, como não tem WhatsApp? Impossível, nenhum brasileiro não tem WhatsApp, impossível, mas tem, muito raro, mas tem. Mas a penetração de tecnologia é muito, muito parte da vida das pessoas. Bueno, Pix, lançamos o Brasil, lançou Pix, que é pagamento, Pix é o equivalente a um pagamento instantâneo acá. Foi lançado no dia 16 de novembro ano passado. Em 10 meses, alcançamos a marca, em setembro, alcançamos a marca de 970 milhões de transações no mês de setembro. Apenas puro mês de setembro, não é acumulado. Puro mês de setembro, 970 milhões de transações em um único mês. Então, as pessoas têm aqui uma... Não há resistência para a utilização de tecnologia. Sim. E anda muito rápido, anda muito veloz. Bueno, no, este comentário de Leandro me dá pie para perguntar-lhe a André precisamente por Pix. Y cómo se ha venido desarrollando este ecosistema, que además una de las cifras que más me asombra de Pix es que los datos hablan por sí mismos de las necesidades de la demanda, ¿no? Y si uno se pone a ver, el 75% de las operaciones de Pix son operaciones peer-to-peer, es decir, personas que le están haciendo transferencias y pagos a otras personas. Y este era un tema que no necesariamente se estaba viendo con mucha claridad en la banca, ¿no? Es muy interesante ver lo que está pasando con Pix en Brasil y puede ser un modelo que se puede replicar en otros países de la región. Pero entonces, André, ¿cómo va Pix? ¿Y qué ha pasado con relación al onboarding digital desde Pix? O onboarding digital de Pix foi facilitado com a utilização de la autenticação em los bancos. Se tu tienes uma conta, tu cadastra um número, tu telefone, tu CPF, é o identificador digital de governo, ou tu tienes um e-mail e cadastras em tu próprio banco. E la clave é utilizada para as transferências em lo Pix. Então, Lombard foi muito rápido por causa de estas soluções. O Pix has crescido, desenrolado muito bem em Brasil, é muito bem aceito. Leandro destacou a característica de early adopters em Brasil, e this is a fantástica. Cá estou a confundir espanhol e inglês. Tranquilo, que me passa igual quando falo português. Então, nós temos muita facilidade por causa destas características propriamente no Brasil. O Pix está prevendo um desenvolvimento adicional com mecanismos de iniciação de pagamentos, com uma cobrança. Já temos o Pix agendado para as pessoas fazerem pagamentos, e este vai ser um bom ensaio para o processo de digitalização. Estamos em um franco processo de desmaterialização da economia. Isto é muito claro. Nós estamos observando nos testes, no laboratório, muitas iniciativas de transformação da tecnologia em um instrumento de facilidade das relações humanas como tais. E o processo de pagamento é crítico, daí o crescimento dos pagamentos P2P. E tem uma característica no Brasil que é engraçada, que você vai pagar numa instituição comercial e a pessoa pede para você fazer o crédito na conta dele. Então, ela te dá o Pix da conta dele. Isso também tem afetado um pouco algumas distorções nesses dados, mas é uma característica muito comum. Se me permite, eu queria acrescentar um aspecto que acho muito interessante ao processo de onboard e que está surgindo no Brasil como uma iniciativa do governo,
que é o processo da identidade governamental, conhecido no Brasil como e-gov. Então, nós temos uma identidade que ela vai ganhando níveis. Então, você perdão, tem... como se chama? Para poderlo... e-gov. Audiência... e-gov. E-gov. Electronic okay, Government. O governo, okay. Governo eletrônico. Perfeito, perfeito. Esta iniciativa, ela tem colocado a possibilidade de você criar uma identidade digital no governo e estabelecer níveis de segurança para ele. Então, são níveis iniciais e o mais alto nível é o nível ouro, onde você tem cadastrado a sua documentação, você já tem verificado a sua personalidade, você já tem verificado a sua biometria e, a partir daí, houve uma identificação com dados dos tribunais eleitorais, onde tem a biometria dos brasileiros cadastrados e você consegue autorizar serviços no governo. Nós estamos vendo uma tendência de convergência, mesmo de algumas fintechs procurando alternativas de uso dessa identificação, e acreditamos que isso deverá crescer nos próximos anos. Há que se observar com atenção. Já, perfeito. E, ok, eu creo que este é um tema importante porque, pues, al final, lo que va a suceder es que se va a centralizar un poco más la información y eso va a permitir el onboarding. O sea, probablemente uno de los temas que hacia donde debe estar avanzando la región es a centralizar la información, pero además descentralizar la información. Pareciera que eso no es suficiente y parte del estudio también lo muestra así. Utilizar más de una fuente de información es siempre útil y necesario, e inclusive no solamente para el onboarding, sino para la autenticación, es decir, cuando uno va a hacer los datos. Una pregunta para los dos que nos hace la audiencia y tiene que ver con los riesgos. ¿Y qué medidas se han implementado de riesgos a nivel de las operaciones digitales, tanto desde la perspectiva pública como desde la perspectiva privada? Le voy a pedir primero a Leandro que nos cuente un poco cuáles han sido los procesos que desde el sector privado los bancos han venido implementando para mitigar los riesgos del lavado de activos, entre otros, fraude, por ejemplo, en las transacciones digitales. Ok. Acá tenemos, acá tenemos un tema también de legislación criminal que es muy, muy, muy leve para los crímenes digitales, pero es un otro tema aparte. Acá lo que hicimos a lo largo de los últimos años fue inversión en algunas camadas de seguridad. Entonces, hoy tenemos básicamente prácticamente 100% de las transacciones bancarias digitales hechas con tokenización. El token de las transacciones ya está acá en los teléfonos. Hay aquí todos los aplicativos, básicamente todos los aplicativos de banco ya tienen un token interno que es transparente para el cliente. Esto es muy importante, totalmente transparente. El cliente no percibe que aquella transacción está ocurriendo un token. Bueno, chips en las tarjetas de crédito y débito ya tenemos desde 2010, tenemos aquí hace como 10 años, y estamos inversionando mucho la captura de biometría. Ya tenemos algo como 60, 70 millones de personas con captura, con datos biométricos dentro de los bancos. Então, os dados biométricos em el banco e os aplicativos também têm fatores de autenticação biométricos. Não é exatamente a mesma coisa, porque quando abre o aplicativo, não é tua biometria que está sendo transmitida ao banco. Sua biometria é local, mas libera os fatores de autenticação para o banco, incluindo o token. Agora, lo que temos que percebido aqui, Diego, é que na medida em que os bancos privados, isso aconteceu acá e creio que em Europa também foi o mesmo, na medida que os bancos colocaram mais e mais camadas de segurança, de autenticação, houve um câmbio das fraudes
para a engenharia social. Engenharia social, ano passado, cresceu algo como 50%, 60%. Foi um número brutal. Este ano, agora, exatamente esta semana, a Febraban lançou, tivemos que lançar uma campanha de televisão, campanha TV aberta, dizendo para as pessoas, mira, não comparte tu senha, não envia dinheiro para estranhos, cuidado nas chamadas, porque os golpes, o que os fraudadores estão fazendo, estão tentando actuar sobre as pessoas, não mais sobre os sistemas, mas sobre as pessoas. Então são golpes que estão se tornando muito profissionais, utilizando o WhatsApp, utilizando o câmbio de que chamamos aqui os golpes mais tradicionais, como câmbio de chip de teléfono, tentando roubar tua senha de WhatsApp, ou câmbio, ou a fraude de tarjeta. Uma pessoa liga para tua casa, diz que tua tarjeta está com problemas, diz que é do banco, tua tarjeta está com problemas, pede para tu bloquear a tarjeta com tu código, com tu password, tu digita o teléfono, nesse momento já capturou o password, e ele diz que vai mandar alguém em sua casa para pegar a tarjeta, porque necessita fazer uma perícia, necessita Sim. verificar a tarjeta, e as pessoas entregam. Então, vocês clonagem de teléfono, armazenamento em cloud de tu teléfono, então, as fraudes sobre as pessoas, a engenharia social avançou muitíssimo. No ano passado, estamos com campanhas massivas de comunicação para as pessoas, mas é também um reto acá. E muita atuação, temos aqui um acordo com a Polícia Federal. A Polícia Federal tem uma estrutura muito boa para crimes digitais e temos um acordo com eles para troca de informações, envio de informações e terem logrado muito bons êxitos. Porque não é tão pouco claro que a Polícia Federal não vai atuar sobre todos os casos. Pero na medida que quando agarra aí alguns indivíduos que estão nascendo fraudes, isso é uma mensagem muito clara para a sociedade. E de outro lado, nós outros dos bancos, Sim. damos visibilidade a essas operações da Polícia Federal, a esses alvos, a esses targets, e isso é um processo que não para, tem que ser todo o tempo. Sim, de acordo. Eu creio que el hecho de que vocês estejam fazendo campanhas de opinión pública y transmitiendo a través de televisión, por ejemplo, es muy valioso y es una gran forma de poder comunicarle a la gente qué hacer y qué no hacer. André, para es muy cerrar, caro, pero es muy caro. Exacto. André, para cerrar entonces nuestra ronda de preguntas y respuestas, desde la perspectiva del Banco Central de Brasil, ¿qué se está haciendo en términos de protección de los usuarios de fraudes, etcétera, etcétera, en los canales digitales? Diego, no es mi área de especialidad. Ah, okay. En el banco contamos con una equipo dedicada a la seguridad interna y una otra a la interacción con el mercado. Hemos emitido comunicações e interactuado com instituições em busca de soluções, mas não posso falar mais que isso, não é minha área específica. Não, não, não. Muitas gracias, ao contrário, por responder. Bueno, eu creo que com esto podemos dar cierre a nuestro panel. Ha sido muito interessante poder ver a perspectiva pública e privada de um solo país. También ratificar un poco lo que habíamos encontrado, que lo que le sucede a Brasil también le sucede a muchos otros países de la región, en donde hay la necesidad de combinar mecanismos de identificación para poder hacer el abordaje digital de las personas. Creo que la experiencia de Brasil en todo lo que corresponde a los subsidios y lo que se hizo con Corona Voucher y con el otro programa que se llama Merenda en Casa, creo que fue relevante. Creo que de ahí hay varias lecciones aprendidas que las comentaron tanto Leandro como André, y sobre todo experiencias en cómo hacer esa apertura de cuentas de la forma más eficiente y probablemente a través de los medios más eficientes para poder hacerles el traslado de los recursos a las personas en necesidad. Pero sin duda alguna, hay un reto importante en toda la región.
Hay un reto de coordinación entre autoridades financieras, hay un reto de coordinación del sector privado con el sector público y hay un reto también en cambiar el paradigma y, como decían tanto André como Leandro, a lo mejor centrarse menos en la tecnología y más en las personas y en lo que está sucediendo en realidad en el mercado. Y creo que esa es una gran conclusión de nuestro panel. Con esto damos por cerrado el panel. Muchísimas gracias, Leandro. Muchísimas gracias, André. Muy obrigado. Fue un gran panel y creo que nos deja abiertas muchas puertas hacia el futuro de lo que viene en el sector financiero. Entonces, vamos a pasar rápidamente al cierre de nuestro diálogo regional de política del sector bancario. Solamente recordarles a todos en nuestra audiencia que tanto los BIOS como las agendas detalladas y toda la información correspondiente a los paneles la pueden encontrar en los links que hemos estado suministrando. Aquí Sara, mi compañera, acaba de poner el link en inglés y en español a todas las presentaciones, video, etcétera, etcétera, para que por favor lo hagan clic allí y puedan entrar toda la información correspondiente a nuestro evento. Con esto quisiera empezar por darle un agradecimiento a Pascual y a Giorgio, que son el alma de este evento desde el sector público y desde el sector privado. Y sin más preámbulos, quisiera darle primero la palabra a Pascual para que nos cuente sus palabras de cierre. Muchas gracias, Pascual, de nuevo, y un gran abrazo desde Washington para ti. No, muchas gracias, Diego. Bueno, pues en nombre de la Asociación de Supervisores Bancarios de las Américas, pues quiero agradecer a todos los participantes en este diálogo anual que tenemos entre supervisores y representantes de la banca. Y creo que todos los participantes en el sistema financiero, y tanto reguladores y supervisores como privados, pues enfrentamos los mismos riesgos y compartimos de alguna manera las mismas preocupaciones. Y este diálogo que tiene lugar año con año, pues es una magnífica oportunidad para intercambiar nuestras visiones, nuestras preocupaciones, tratar de buscar soluciones comunes que atiendan pues estas preocupaciones que compartimos. Y pues quiero agradecer mucho al Banco Interamericano de Desarrollo, por supuesto a nuestro colega y amigo Diego Herrera, a Giorgio Tretenero de la Federación Latinoamericana de Bancos, pues todo el trabajo que realizamos de manera conjunta para poner en funcionamiento este diálogo anual. Y pues nuevamente a todos los participantes y a todos los panelistas, muchas gracias por sus magníficas presentaciones. Gracias y adelante, Diego. Gracias, Pascual. Bueno, y esto además nos va a permitir tener una iniciativa más adelante sobre fraude que esperamos desarrollar con ustedes y con Felaban. Y hablando de Felaban, pues, doctor Giorgio, adelante con sus palabras de cierre. Muchas gracias, Diego. ¿Me escuchan bien? Perfectamente. Bueno, buenos días a todos. Ya nos acercamos al cierre de este evento. Y antes de compartir unas breves reflexiones, quiero extenderle un cálido saludo a todos los supervisores y autoridades presentes en este diálogo público-privado, en cabeza pues del presidente de ASBA, el señor Pablo Sergio Neves de Sousa, a los representantes de la banca multilateral, especialmente a señor Mauricio Claver Calón, a quien reitero mi agradecimiento y disposición para trabajar conjuntamente en pro del bienestar económico y financiero de América Latina, y por supuesto a Susana Cordeiro Guerra, gerente de sector e instituciones para el desarrollo. Darle mis saludos y bienvenida al BID, y por supuesto a este equipo del diálogo público-privado. Qué bueno tenerla con nosotros. Y por supuesto, a nuestros banqueros que nos acompañan el día de hoy, sobre todo los integrantes de nuestro Consejo de Gobernadores y en especial pues al señor Beltrán Macky, presidente de nuestra federación. También quiero agradecer al BID y a ASBA por su usual apoyo y colaboración, especialmente a Diego Herrera y a Pascual O'Doherty, cuyo apoyo en el trabajo de varios meses de definiciones de agendas, temas y participantes siempre ha sido clave para que este evento pues llegue a feliz término y con la riqueza de contenido que hemos podido apreciar en estos 3 días de trabajo. Esta edición del diálogo público-privado analizó y debatió asuntos fundamentales para
para el presente y para el futuro del sector bancario regional. Muchos efectos de la pandemia sobre la economía, sobre el consumidor financiero y sobre las políticas públicas a implementar en el mediano y largo plazo tendrán efectos permanentes que seguramente redefinirán continuamente el rol de la banca en nuestras economías y harán que el rol del banquero sea cada vez más retador, pero al mismo tiempo más gratificante. Aquí quiero rescatar un texto del mensaje de Juan Ketterer el primer día respecto a los retos económicos de mediano plazo que se centran, y abro comillas, en el tapering, que es el retiro de estímulos monetarios, en el tantrum, en la reacción exagerada de los mercados ante retiros abruptos de los estímulos económicos. Aquí cierro comillas. Aquí creemos importante analizar cuidadosamente, en razón de la situación de cada país, la necesidad de la gradualidad a la normalidad ante las facilidades regulatorias extendidas durante la pandemia en la vuelta de la normalidad de estos estímulos. Bueno, uno de los efectos de la pandemia es el económico. Recientemente el Fondo Monetario Internacional actualizó y se dijo en estas reuniones sus proyecciones económicas para los años 2021-2022. Concretamente, se espera que el crecimiento económico de América Latina alcance el 6.3%. Aunque este pronóstico es superior al anunciado en meses anteriores y de por sí se constituye como alentador de cara a tan anhelada reactivación económica de nuestro sector empresarial, debo decir que la velocidad de dicha reactivación será heterogénea entre países y podrá ser no sostenible en largo plazo. En primer lugar, el ritmo de vacunación ha variado significativamente entre los países de nuestra región. Cifras la semana pasada nos muestran que la proporción de personas totalmente vacunadas en América Latina varía desde el 74%, caso Chile y Uruguay, hasta un 5% en Nicaragua. Y aquí quiero parafrasear al director general de la OMS, y dijo así: no estaremos seguros hasta que todos estemos seguros. Lo que yo le decía un poco era que la economía esté bien, no nos confiemos, ¿no? ¿Y por qué? Porque en primer lugar el ritmo de vacunación ha variado pues significativamente entre los países de la región. Cifras de la semana pasada nos muestran que la proporción de las personas totalmente vacunadas en América Latina varía pues desde un 74% en Chile y Uruguay hasta un 5% en Nicaragua. Y según lo que nos dice la OMS, no vamos a estar seguros hasta que todos estemos seguros. Entonces, con esa distorsión, eso tenemos que esperar que se nivele ese campo de juego, ¿no? Considero perentorio aprovechar estos breves ciclos económicos positivos para realizar justo los ajustes fiscales y presupuestarios necesarios para capitalizar exitosamente los mayores niveles de actividad económica. Muchos países de la región iniciaron estas crisis económicas con unas cuentas fiscales muy ajustadas y con un margen de maniobra limitado, y a pesar de ello, atendieron exitosamente todas las necesidades derivadas de la pandemia mediante una expansión del gasto público para atender las necesidades sociales, económicas y de salud pública derivadas de esta pandemia. Sin embargo, en un entorno de tasas de interés al alza y perspectivas de devaluación de las monedas locales, es necesario realizar un seguimiento cercano a la sostenibilidad de la deuda, tanto pública como privada en el largo plazo, de forma tal que el sobreendeudamiento no se constituya como una potencial fuente de desbalances macroeconómicos en el futuro, pensando pues en un próximo periodo de alza de tipos de interés locales e internacionales. Por ahora, vemos una luz al final del túnel con optimismo económico. Y en este sentido, la banca se ha constituido como un jugador clave, no solo en navegar las aguas inciertas de la crisis económica, sino también para financiar adecuada y puntualmente a empresas, hogares y gobiernos durante los últimos meses. En el mundo es un lugar cada vez más interconectado y confío que la solidez patrimonial de nuestro sector bancario continuará siendo determinante para mantener la estabilidad financiera en nuestra región. Y esto demostrada las diferentes grandes crisis que nuestra banca ya ha sabido afrontar y salir airosa y fortalecida. En segundo lugar, esta interconexión ha evidenciado oportunidades de nuevos negocios para el sector empresarial, apalancados en las soluciones integrales que ofrece nuestro sector bancario, pero también ha desvelado retos en materia de ciberseguridad y prevención de fraude, que también lo comentamos el día de ayer. En este frente quiero hacer un llamado a los banqueros presentes a trabajar de la mano para combatir esta problemática. Estoy convencido que la colaboración es la nueva innovación y que el intercambio de información
no sensible entre bancos y entre países es clave para luchar coordinadamente contra el fraude bancario. Antes de la pandemia, nosotros pensábamos que compartir información era una desventaja competitiva. Precisamente, una de las enseñanzas de esta coyuntura es que los cibercriminales trabajan coordinada, continua y peligrosamente, y es ingenuo pensar que los esfuerzos aislados de un solo banco o de un solo país serán suficientes para salir victorioso de esta lucha. Por ello, desde FEDEBAN les invitamos a adherirse a nuestra Plataforma Regional de Prevención de Fraudes, el FIC, la cual se constituye como nuestra respuesta gremial ante los pedidos de los banqueros y supervisores de colaborar en tiempo real y mediante intercambio de información no sensible para mantenernos en un paso adelante en el accionar directivo de estos ciberdelincuentes. Por otra parte, desde esta federación valoramos positivamente todos los esfuerzos dirigidos a simplificar la experiencia de vinculación de hogares, de empresas del sector bancario formal como herramienta de inclusión financiera y bienestar económico. En particular, iniciativas como aquella de la onboarding digital son claves para incluir la población financieramente subatendida. A la vez, se mantienen los altos estándares de seguridad y practicidad de prevención del lavado de activos y financiamiento de terrorismo que caracterizan nuestras entidades. Ya estamos trabajando con el BID, ya estamos trabajando con AFA, un documento de onboarding digital. Tendremos una segunda fase, ya como dijo Diego, esto lo pondremos a la mesa en el próximo mes. Sin embargo, consideramos que este tipo de iniciativas serán exitosas si y solo si son adoptadas por todos los actores que conforman el ecosistema financiero en nuestros países. A la vez que se garantizan su interoperabilidad y escalabilidad a medida que la adopción es bien vista por el consumidor financiero. No es útil ni práctico contar con un esquema de abordaje digital y de verificación de la identidad robusto y confiable en el sector bancario si existen puertas traseras en otros actores del ecosistema financiero que opten por no implementar los mismos estándares regulatorios que les son exigidos a la banca en virtud de su complejidad, costo y o alcance. No es equivocado afirmar que los bancos cada vez más parecen grandes empresas digitales y de tecnología con actividad financiera que integran sus plataformas a otras externas para explotar los beneficios derivados de utilizar adecuadamente los datos y que utilizan tecnología de frontera para disminuir sus costos marginales en las áreas crediticias, transaccionales, de tesorería principalmente. De esta forma, considero no equivocarme al afirmar que el concepto de banca tradicional es un concepto cuyo uso me llevará a la nueva banca digital. Y por último, para terminar, pero no menos importante, debo comentar con los asistentes la enorme preocupación e incertidumbre que generan en la banca las tendencias y perspectivas regulatorias de los competidores disruptivos. Concretamente, consideramos un paso atrás el hecho de abandonar el criterio misma actividad financiera, mismos riesgos, misma regulación. En numerosos foros académicos de nuestra industria, en reuniones con los CEOs de nuestra región, y recientemente con la banca española y europea, incluidos los reguladores europeos y supervisores europeos, me han manifestado esta preocupación. Y hemos comentado también que la incursión de las fintech y las bigtech en la prestación de servicios financieros ha sido exitosa, pero en gran medida a los arbitrajes regulatorios que estas entidades han sabido explotar sabiamente en desmedro del sano equilibrio natural del mercado. La cantidad de clientes, la cuota de mercado y la rentabilidad de estas entidades ha crecido notoriamente en los últimos años debido particularmente a los costos regulatorios que son mínimos en comparación con aquellos de la banca. Las fintech y las bigtech no deben cumplir los mismos requerimientos regulatorios de nivel de capital, de liquidez ni de solidez patrimonial, entre otras, que se exige la banca. Similarmente, y a diferencia de la banca formal, no se le exige tampoco contar con procesos robustos de prevención de lavado de activos, financiamiento del terrorismo y protección al consumidor financiero, ni privacidad y protección de datos sensibles. Tampoco se les pide ni se les sugiere llevar a cabo cuantiosas inversiones en ciberseguridad, prevención de fraude, de la forma que sí se exige la banca. Esta puerta trasera abierta, de todas maneras, generará riesgos en todo el ecosistema financiero si no tomamos las medidas. Y para terminar, como colorario, quiero hacer un llamado cordial, pero firme a todos los amigos, reguladores, supervisores financieros de la región, con los cuales hemos trabajado conjuntamente en bien de la estabilidad financiera y ha logrado que tengamos una banca fortalecida a lo largo de esta década, para que incluyan en sus normativas el mismo tratamiento y exigencias regulatorias a cualquier actividad del sector financiero, independientemente de quién la ejecute. La estabilidad financiera es un bien público muy preciado y no debemos permitir que los vacíos regulatorios limiten la sana competencia y promuevan desbalances macroeconómicos que, en el largo plazo, nos afectarán notoriamente a todos, especialmente al final a la población económicamente más vulnerable. Bueno,
Espero poder saludarlos presencialmente en nuestra próxima edición de este diálogo público-privado. Hasta entonces, yo les deseo muy sinceramente mucha salud, muchos éxitos en sus proyectos laborales y personales. Gracias, hasta pronto. Gracias, Diego. No, muchas gracias a ti, Giorgio, y mil excusas por el inconveniente técnico que nos sucedió. Estamos seguros que no nos va a volver a ocurrir nada similar en el futuro. Y bueno, de parte del Banco Interamericano de Desarrollo, simplemente ratificarles que, como es prueba en este diálogo, el banco está dispuesto a servir como puente para la cooperación en todos los temas que hemos venido tratando el día de hoy. Todo nos interesa, sobre todo porque nos interesan sectores financieros rentables, eficientes, profundos e inclusivos, pero sectores financieros que sean seguros. Estamos trabajando, como lo mencionó Giorgio, en conjunto con ASBA y Felaban, en iniciativas, inclusive que nos han llevado a trabajar con otras divisiones del banco para poder identificar mecanismos de colaboración que nos permitan, por ejemplo, trabajar frente a los riesgos de fraude y de ciberseguridad. Y vamos a estarles contando muy pronto a todos los que participaron de este diálogo de qué se tratan todos estos temas que vamos a trabajar. De nuevo, sobra decirles que las puertas están abiertas, que el trabajo con ASBA es un trabajo fructífero y se va a empezar a incrementar en el futuro, y que esperamos trabajar más de la mano con los supervisores y reguladores de la región, pero también con el sector bancario de nuestra región. Solamente extenderles una invitación para el Diálogo Regional de Política de Mercado de Capitales, CAPILAC, que se va a empezar a realizar desde el 30 de noviembre y hasta el 2 de diciembre. Tenemos invitados muy especiales, al igual que hicimos con el diálogo de bancos, y desde ya los invitamos para que por favor participen. Y en cuanto a BankLAC, simplemente darles a todos las gracias, especialmente a Giorgio y a Pascual. Creo que ha sido un diálogo exitoso, hemos recibido muy, muy buenos comentarios de las ponencias de los días anteriores, y ojalá que el año entrante podamos vernos y saludarnos físicamente, que podamos hacer un modelo híbrido para seguir teniendo mucha más gente en el diálogo, y nos veremos entonces en la edición número 19 del Diálogo Regional de Política del Sector Bancario, que es el diálogo más antiguo que tiene el banco en materia de regulación financiera, y sin duda alguna uno de los más importantes, si no el más importante de todos. Entonces, muchas gracias de parte de la Gerencia de Instituciones para el Desarrollo y del Departamento de, perdón, del Departamento de Instituciones para el Desarrollo y de la División de Conectividad, Mercados y Finanzas del BID. Pues les damos un agradecimiento y esperamos a toda nuestra audiencia verla. Y por favor, recuerden, tenemos los links para que ustedes puedan acceder a las presentaciones, que las vamos a estar subiendo en los próximos días, a esos links, al igual que en algunos casos las grabaciones, la agenda, los videos y fotografías de todos nuestros invitados y presentadores en este diálogo regional de política. Entonces, muchas gracias a todos, un gran aplauso para ASBA y Felaban por este gran apoyo, y nos estaremos viendo próximamente. Muchas gracias. Por favor, no olviden diligenciar la encuesta que está ahí en el link. Gracias. Diego, ¿ya estamos fuera de línea? No.
ya te llamo, Giorgio. Vale.